Una ciudad, 48 barrios, un grupo de artistas, 48 paredes y una idea. Llegan los fotomosaicos a la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez los vecinos van a formar parte de la historia de su barrio. Por primera vez, las paredes le van a rendir homenaje a quienes hicieron la historia cotidiana del barrio. Un grupo de muralistas, guiados por el artista Martín Ron, crearon una serie de fotomosaicos con temáticas alusivas a cada barrio porteño. La idea era captar la esencia del barrio utilizando una técnica muy pocas veces vista. Hicimos con este mural es justamente hacer un homenaje a la Boca, hacer un homenaje a los bomberos, porque acá nació, acá fue donde se originó el primer grupo de voluntarios para ser bomberos. Y el hecho que esas fotos conformen la imagen de un bombero tiene mucho que ver con lo que estamos buscando, es que esa imagen está formada por ustedes, esa imagen está formada por los vecinos de La Boca. Son los vecinos de La Boca los que van a comunicar identidad. Mi nombre es Luisa Balbi, yo soy nacida acá en La Boca y trabajo como administradora acá en el Colegio María Auxiliadora. Formo parte de ese mural, está mi foto, junto con el resto de los que componemos la comunidad María Auxiliadora. Y la verdad que nos sentimos muy bien porque es como plasmar y hacer visible los que trabajamos acá con los chicos en La Boca todos los días. Me llamo Andrea Victoria Calvo, soy bombera voluntaria de La Boca, de cuartel número 1. Es un orgullo porque está enfrente de nuestro cuartel y ese cuartel número 1, que tiene 139 años en La Boca, es el más antiguo de nuestro país, de voluntarios, el primero que se creó y bueno, es un orgullo pertenecer. Y representa muchas cosas, porque es una hermandad el cuartel. Mi nombre es Claudia, soy vecina del barrio, vivo acá a la vuelta. Y el barrio para mí es todo. Nací en el barrio, me encanta, la cultura es parte, ¿no?, de todos nosotros y siempre está bueno que además la gente se identifique, ¿no? Que es lo más lindo, que te veas o que encuentres algún conocido en el mural y lo sientas más propio también. Soy Alejandro Lobo, bombero voluntario de La Boca hace 5 años. Básicamente es una reliquia porque, fíjate, hoy tenemos lo que es Caminito, el estadio, la Bombonera, que también es el templo de nosotros, y a su vez el cuartel. Y tenemos nuestra foto enfrente del cuartel, mural hermoso, es un orgullo muy grande.